Amigos, amigas, saludos a todos y bendiciones. Aquí estamos otra vez, estilo severiano. Hoy les traigo la receta que me han pedido desde hace tiempo. Es una birria que vamos a hacer. Dicen bien lo que voy a hacer. Voy a hacer una birria para 60, 80 personas. Que le voy a echar pata de res, chamorro, chamorro de, que le dicen platanillo, que son, aquí son 30 libras, 15 kilos. Le voy a echar cachete, miren, de 5 a 6 libras de cachete. Le voy a echar chamorro con huesito, y ahí tenía unos tétanos que tenía ahí que no los había hecho. Se los voy a echar, miren. De este chamorro con hueso son 3 libras. Son 6 libras de labio, de cachete, y 30 de platanillo y 10 de pata. Esto es lo que vamos a usar aquí, miren. Son 40 chiles de California, 15 chiles de guajillo y 3 chiles anchos. Ya les quité la semilla. Ya les quité la semilla por dar tiempo. Voy a echar 6 jitomates guisados en el comal, 2 cebollas, 2 cabezas de ajo. Tengo 5 cucharadas, 10 spoons que le dicen, o cucharadas, esta, miren. Es TSP, esta medida. Son 5 de pimienta, 5 de ajonjolí, 5 de pimienta gorda, 5 de semilla de cilantro, se me dice que es semilla de cilantro molida, 5 de ajonjolí, de ginger, se me dice que sí, es ginger molido, de este comino molido son 5 también, y mostaza, semilla de mostaza molida, clavos, son 5 cucharadas, y como 8 o 10 hojitas de laurel, sus 2 cabecitas de ajo, sal al gusto, su jitomatito. Esto es lo que vamos a usar. Por lo pronto, ahorita lo que voy a hacer aquí en la lumbre, porque voy a meter la carne al refrigerador, porque se va a llevar. Voy a echar los chiles al agua caliente, miren. Esa los voy a echar así, ya está caliente, ya estoy viendo. Mientras está lo demás, lo voy a dejar, pero la voy a mover aquí, miren. Aquí. Entonces, ahora lo que voy a hacer, voy a poner la olla con agua limpia. Ok. Voy a echar la pata. Ya está limpia, todo está enjuagado, ok, para que no, todo lo enjuagué, no quería que saliera todo en el video. Todo está enjuagado. Voy a echar la pata aquí. Que hirva. Que se cosa o que hirva por 1 hora 20 minutos, más o menos, 25 minutos. 1 hora 25 minutos. Y después ya echamos lo demás. Bueno, un poquito más. Porque como no importa. Ahí está. Ya después ponemos lo demás. Y vamos a esperar. 1 hora 25 minutos 20. Ya pasaron 1 hora 25 minutos. Y este ya está, miren. No salió nada de sucio. Esto fue lo único que salió de sucio de la patita. Ya está, miren. Voy a poner esto aquí. Está caliente. Y ahí está. Ahí está la patita ya. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a echar la carne. La de esta, el chamorrito primero, miren. Tengo las manos limpias, señores, ok. Miren. Ya lo había enjuagado, nomás que pues siempre sale un poquito más de sangre. Miren. Ahí va quedando. Lo voy a echar todo junto, señores. Esto lo voy a echar aquí a un lado. Voy a echarle una vez esto. Nomás para que dé saborcito. Chamorro este. Ay, está caliente. Ahí está. Pero si no está muy chiquita la olla, ya se me cayó la sangre. Bueno, esta cosa está muy grande. Lo voy a echar así, miren. Voy
de una vez todo. Miren nomás. Miren. Aquí la vamos a poner como por una hora. Y después le vamos a echar la cebolla, el ajo y todo así a como va. Le vamos a echar un poquito de agua. Vamos ahora. Esto va a bajar y después va a ocupar un poco más de agua. Ya no le voy a echar mucho porque luego se... Un trocito más. Y aquí la vamos a tapar. Como una hora, señores. Tratar de sacar la carne de abajo. Más que está. Pero ahí va, miren, ahí va. Ya al ratito se afloja más porque se va a hacer más chiquita. Pero ahí va la carnita, miren. No tengan. Tengan mucha paciencia para esta cosa, para que salga buena y todo, miren. Toda esta grasita va a estar buena para hacer los taquitos guisados en la. Guisados en, ¿cómo se llama? En la planchita ahí, con coloradito, ya que está así, echarlos a la tortillita para que no se peguen. Pero ahí está, ahí va quedando. Mire, le vamos a quitar esto feíto, que es lo que le sale de la carne. Miren, vamos a sacárselo así. Ven, al pasito, con mucha confiancita. Y aquí ahorita. Ya le vamos a echar. Ay, estoy feo. Ya le vamos a echar su salecita. Para que agarre después de una hora. O sea, la pata se coció una hora, 20 minutos, 25 minutos, una hora y media. 25 minutos, 20 minutos. Y echamos la carne y ya tiene una hora la carne. Entonces le vamos a quitar esto feíto. Y le vamos a echar unos 2 puños de sal. Me sigue el humo. Pero le vamos a echar 2 puñitos. Estoy llorando, no estoy. Ok, para que no digan que. Ah, que anda pedo. No, estoy llorando. Sí me estoy echando una cervecita bien a gusto. Cociendo esto, pero. Miren. Ay. No mucha. Ahí está, 2 puñitos de sal. Con eso va a tener. Y luego lo vamos a. Lo que voy a hacer ahorita. Aquí lo vamos a dejar. La voy a tapar. Acuérdense que estoy llorando por el humo, ¿ok? Voy a echar la cebolla, miren. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí en mi licuadorcita chula. Para toda la gente que me ha estado viendo, me preguntan mucho de la licuadora. Pero ya les contesto mejor. Este ajo es el orgánico. A mí no me gusta el que vale como 5 o 6 ajos por un dólar. Tiene mucho menos sabor, le echas mucho más. Y este con un poquito que le eches, con eso tiene. Bueno, lo voy a poner aquí. Para que no salga el video tan largo. Son 2 cabezas de ajo y 2 cebollas lo que voy a echar. 2 cabezas de ajo y 2 cebollas. Le vamos a echar poquita agua. Nomás para molerlo. Un poquito más, no con eso. Bien molidito. Ahí va. Como ya les dije, la pata duró 1 hora 25 minutos. Después 1 hora para la carne. Miren, todavía un poquito más. Ustedes la tienen que estar revisando. Ahí está bien, está muy llenita. Está muy llena la una. Está muy apenita, señores. Pero va a quedar al mero fregadazo. Al puro estilo severiano. Miren. Ahorita va a bajar toda la carne. Ya se puede mover un poquito mejor. Pero luego baja. Pero ahí nomás, qué chulada aquí en la. No en la estufa, pero aquí afuera. Ahí está. Esta parece que ya va bien molidito. Se
Cebolla y ajo nomás. Lo vamos a echar ahí nomás. Qué chulada. Bueno, le salió un poquito más de espuma. Déjenla limpio. Déjenla limpio la espuma. Ahí está saliendo, ahí está saliendo. Ahí le vamos a echar el ajo y la cebollita, miren. Ay, a ver si no está muy bien. Yo creo que sí, ¿verdad? Al pasito se lo vamos a echar porque se lo vamos a estar meneando. Miren nomás, qué chulada. Miren nomás, vamos a quitar un poquito esto de aquí, de la orilla. Voy a tenerle que sacar poquita agua porque cuando eche el chile y todo eso, pero ya que afloje un poquito más. Mientras le vamos a echar esto aquí. Bueno, aquí esto ahorita sí fue el puro ajo y la cebolla. Ahora voy a moler esto que está más duro, que son las pimientas gordas, hojas de laurel y los clavos, el ajonjolí, pimentón, y una vez voy a echar todo y lo voy a echar a la olla. Esto, todo eso se los voy a escribir allí a la última. Me voy a tomar todo el tiempo para hacerlo. Todo lo que eché aquí lo tengo, miren, escrito para que vean. No los voy a tirar. Y le voy a echar poquita agua. Es la misma de que cocí para los chiles, ¿ok? Lo voy a hacer así porque la olla está muy llena. Quiero aprovecharle el lugar. Ahí va. Bien molidito. Todos los especies aquí están. Se los voy a escribir todos. Ahí. Le voy a parar para decirles qué es lo que eché. El sesame seed, que se llama ajonjolí, 5 cucharadas. Pimienta regular, 5 cucharadas. Jengibre. Es el ginger o jengibre. 5 cucharadas también. Semilla de cilantro, 5 cucharadas. Cominos. Comino molido, 5 cucharadas. Mostaza, semilla de mostaza molida, 5 cucharadas. Este no. Pimienta gorda, 5 cucharadas también. Y todo molidito. Después de que ya está todo bien molido. Ay. Me saltó una gotita de pimienta aquí. Ah, en mi ojito. Miren nomás, cómo quedó ahí. Nomás imagínense en el sabor que va a tener esto. Está muy llena la olla, pero bueno, ni modo. Miren nomás. Para que vean nomás qué sabrosura va a tener esto. Le vamos a echar un poquito de agua. Miren lo que tengo. Tengo limones con pimienta para las moscas. Si no han notado, no se me han arrimado. Eché pimienta y limón exprimido en todo aquí. No se arriman. Para que las echen ustedes también. Ahí está. Le voy a echar un poquito más. Ahí está. Bueno. Ahí se lo echamos, lo vamos a dejar que se mezcle bien y ahorita le vamos a echar el chilito. Porque no, yo quise echar los especies primero para que se, ay, se concentre, se, la carne lo agarre, todo el saborcito bien sabroso. Pero y nomás, qué chulada. Si vieran cómo huele, ay, huele. Voy a moler los jitomates para echárselos. Porque está muy llena la olla, muy llenita. Pero aquí vale. Le voy a echar los chilitos hechos. Miren nomás. El chile ancho. A ver, ahí está. Ahí está el otro. Miren nomás, qué chulada. Aquí está.
Miren nomás. Un talote. Por ahí está otro. A molerlos con el jitomate. Ahorita los voy a moler. Que le dé un sabor. Estos otros los voy a colar. Bueno, ahí está. Déjale, le echo agua. Ahí está. Ah, después limpiamos. Miren. Vamos a molerlo bien molidito. Eso no lo voy a colar. Este es el jitomate con los chilitos anchos, ¿ok? Eso no lo voy a colar. Pero ahí va a ir. Ay, ay, ay. Miren nomás, qué chulada. Ay, miren nomás, qué bonito. Ahí nomás porque vean ir. Los que sí voy a venir colando son los chiles California y el guajillo. Esto es lo que me gusta del jitomate y eso que queda así, así nomás. Déjalo por ahí a ver cómo va quedando. La mera verdad. A ver, mor. Pruébale. Ahí va. O sea, tal le falta el chilito y todo eso. Y nomás. Bueno, la vamos a dejar y la vamos a tapar. Y voy a empezar a moler los chiles. Como ya ven, aquí lo vamos a poner. No sé, como unas dos, tres licuadoras, yo creo. Este se lo vamos a colar, señores. Un poquito más. Ahí está. Bueno. Dos licuadoras, miren nomás, qué chulada de birria. Nomás miren. Ay, papá. ¿Cuánto te quiere mi mamá? Miren nomás. Ay. Así nomás meneándola, miren. Y así va quedando la birria, miren. Todos nomás tengan confianza. Ahí siguen el video, cómo lo hice. Y la van a hacer bien fácil. Miren nomás. De aquí tal le falta como una hora, hora y ya. Empecé a las 12. 12, sí, como a las 12. Aquí vamos a hacer su caldito. Aquí voy a echar este chilito aquí. Porque lo voy a volver a moler. Lo voy a volver a moler. Y voy a echar este. Eso fue lo que ha estado de estas y todo lo voy a moler. Y luego lo voy a volver a echar. Así es que ahora aquí ya nomás vamos a esperar una media hora más. Y lo vamos a probar si le falta sal o algo y le vamos a echar su salecita. Esto fue lo último de la que quedó, que queda bien, miren, bien batidito, bien molidito, miren nomás. Ahorita le vamos a probar si la culpa sal o a ver qué ocupa. Aquí están dejando el juguito que está saliendo para volvérselo a echar. No crean que lo voy a tirar. Miren, ahí tengo juguito. Porque todavía va a bajar un poquito más. Y después le voy a echar el juguito. Miren nomás. Ay. Los vecinos van a querer birria. A mí que está buena, pruébala, amigo. Le falta sal, un poquito. Le vamos a echar un chorro de sal más. Un puñito, miren. Ya al que le haga falta que le eche. Vale más que quede un poquito de sabrida y no salada. Miren nomás, qué chulada. Así está quedando la verga. Miren nomás. Ay, mamá. Cuánto quiere mi papá. Miren nomás. Ay, tiene muy, muy buen color. Y muy buen. Sorry, que es que me sigue el humo. Miren nomás. Ay, papá. Ah.
Bueno, la birria ya tiene como 5 horas. Y miren, ahí la tenemos, al pasito. Fíjense en la lumbre. Quiero que se haga una birria buena, no una birria rápida así, pero 5 horas porque nos la vamos a comer bien sabrosa. Le vamos a echar más sal. Acuérdense, sal a su gusto y la van probando a como ustedes quieren que le quede el sabor. Yo estoy usando sal de mar. Le eché como unos 5 bonches de 5 puños de sal nomás. Y ustedes la van probando hasta que digan, ok, así es como a mí me gusta, pero ir nomás. Nomás fíjense qué chulada. Miren. Vamos a salir una patita aquí bien chingona, miren. Vamos a buscarla. ¿Dónde está la patita? ¿No sale? Bueno, vamos a usar otro cucharón. Acá la tengo. Pero miren nomás. A ver si sale por aquí una patita bien. Ahí está. No sale, pero hasta que no me salga la patita, voy a parar el video. Miren nomás. Está caliente. No ha salido, ¿eh? Ahí está un hueso, un chamorro, mire, con hueso. Ahí salió. Ahí está una patita, mire. Miren nomás la patita, qué chico, no se ve. Ay. Miren nomás. ¿Sí la miran? Así queda una birria con patita bien fregona, miren. Yo aquí todavía la voy a dejar porque todavía le falta un poquito. A mí me gusta que se desborone la carne. Ay. Voy a sacar un pedacito de carne para que lo miren. Miren nomás. Como ya les dije, ya lleva como 5 horas. Pero miren, ya está lista la para hacer taquito, ya está lista. Miren más, qué chulada. Se quedó mejor ya con la sal, ¿eh? Sí, agarró un poquito más la sal. A ver, pruébala. ¿Cómo ves? Ahí está. Sí. 5 horas. ¿Qué horas son? La puse a las 12. 5:50. No, entonces se llevó 12:30. Empezamos. 5:50. Fueron como 5 horas 10 minutos. Pero le estuvimos regulando la lumbre. Ya está. Ya aquí va a quedar la birria. A ver si llevamos los platillos, ¿cómo va a quedar? 5 horas y 20 minutos. En estufa puede ser que dure 3-4 horas, pero aquí en la lumbre, pues. Estilo casero, pues un poquito más. Todo depende de la lumbre que uno le ponga, pero yo no le quise poner mucha lumbre para que no se me quemara la pata, porque la pata era la que estaba abajo y quedó bien rica todo. Amigos, amigas, aquí está la birria estilo severiano. Miren nomás, qué chulada. Miren nomás. Oh my god. Miren la patita. Aquí la tenemos y ya les vamos a poner la receta para que se la avienten. De 60, 80 personas. Todo depende de lo que coman. Ya tenemos el arrocito. Frijolitos puercos, estilo severiano. Que ahí los pueden encontrar en mi canal. Consomé de birria, señor. Sí, nomás. Gracias. Bueno, esas fueron las sobritas que nos quedaron de la birria. Vamos a hacer unos taquitos. Una mulita. Es muy poquito. Nos salieron los taquitos. Unos pesapacos. Este es un trito. Salsita. La tengo en mis videos para que la miren. Ahí está la mulita. Este es el taquito. Es muy poquita carne, pero este va a ser un taquito, pero bueno, así. Quesataco y mulita. Ya no me alcanzó. Y
tenemos lo demás, miren. Aquí tenemos un consomé, miren, con carnita. Aquí está la birria con patita, es poquita, pero no la acabamos. La vamos a preparar. Su cebollita, cilantrito, cebollita también, cilantrito, su chilito, miren. Se enojaron los perros ahora. Está su limoncito. Ahí está. Bueno, pues lo vamos a probar. Y nomás, qué chulada. Esta es la birria con patita, miren, si lo pueden ver. Ahí está. Está la patita. Muy sabrosa. Esta es el consomé con carnita. Miren. Oh my god. Yo la creo. Aquí está mi taquito. Queso ataco. Ok, ahí se los vamos a poner. Muchas gracias por el apoyo. Espero les guste.